Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un proyecto fácil, pequeño y espero que rápido, con la nueva colección de Ciao Bella que se llama Delta. Yo he comprado una hoja de las tarjetas, ¿vale? En tamaño 12x12 y el stack de 6x6, 15,2x15,2, que lleva dos diseños de cada. Además está a la venta, hay papel de arroz y luego las colecciones son la grande de 12x12, la de básicos y una 4 también para poner pequeños detalles como abecedarios, tarjetitas y todo eso. Pero yo lo que hago todo con esto, son bastantes hojas, en concreto hay aquí 24 hojas a doble cara, son dos de cada, así que podemos tener todos los diseños de la colección, la inspiración y creo que puede quedar muy bonito. Nada, voy a enseñaros las páginas y empezamos. Como cartulina voy a utilizar esta de, bueno, es cartulina de colores traza, yo la llamo cartulina craft, es en tamaño A3 de 42x29,7 para facilitarlo, para hacerlo muy facilito y con lo que nos sobre de cortar las páginas haremos las solapas, bolsillos o lo que queramos hacer, así intentando no desaprovechar demasiado material. Yo he cogido de momento 5, ya veremos después cuántas utilizo y también voy a preparar ya lo que es la hoja de las tarjetas, la voy a cortar por la mitad porque seguro que la voy a utilizar. Voy a perder una de las dos caras y voy a utilizar los diseños, seguramente. Vale, y luego, como tinta voy a utilizar Walnut Stain de Distress Ink, porque la vintage foto con esta cartulina no se lleva bien. Hay que trabajar mucho para que no se note nada. Entonces voy a coger una un poquito más subida de tono y lo voy a utilizar para toquear las páginas. Esta toqueladora de Artist Decor, que la hay en otras marcas, en Su Mundo y no sé cuál más, que es un toquelado muy bonito, le da mucha dulzura. Y para el exterior, ya os lo cuento todo, voy a utilizar esta yute, cáñamo, como se llame, ¿vale? Sobre el cartón. Esto lo podéis encontrar en cualquier bazar, aquí en España, por lo menos, y cuesta como unos 3 euros y tiene un montón. Lo he usado ya para varios proyectos. O sea que vamos a intentar que sea un proyecto baratito. Así que nada, voy a empezar a cortar las páginas, primero cortar esto y luego os digo medidas. Las tarjetas tienen el mismo alto que las páginas, ¿vale? Las 6 pulgadas o 15,2 centímetros, con lo cual nos facilita mucho el alto de la página. Luego podéis hacer más cosas, pero lo que es básico sería, si tenemos que miden las páginas 15,2, no llega, 15, mira, un poquito menos, a ver, tienen 15 de alto, ni siquiera llega al 15,2, se queda escasito, o sea que no llega a 6 pulgadas, ¿vale? Son 15 centímetros exactos. Esto lo pone aquí, pues pone 6 pulgadas, pero 6 pulgadas no son, porque nos faltaría un cuarto, no, un, a ver, un octavo de pulgada. Estoy aprendiendo. Vale, o sea que no llega realmente a 6 pulgadas, eso tenerlo en cuenta. Vale, entonces, cortaremos lo que son las cartulinas, ya depende de si queréis dejarle más margen o no. Yo le voy a dar un alto de 15 centímetros y medio y nos dejará un margencito por arriba y por abajo. Entonces, de momento ya corto todas mis cartulinas a 15 y medio o 15,6, algo así, ¿vale? Para que quede un pequeño margen alrededor de las páginas.
tenemos ahora nuestros dos grupos de tiras de papel, de cartulina, de 15 centímetros y medio de alto y 14, que es lo que nos sobra, y utilizaremos para bolsillos y tarjetas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, para que nos salga muy bien, si no vais a toquear los bordes, empezaremos a tomar las medidas. Pero vamos a toquear los bordes. Supongo que todo el mundo ha utilizado una de estas, estamos pensando que somos principiantes. Normalmente tienen el dibujo que nos marca aquí, lo tenemos que ir alineando para seguir troquelando en recto. Y siempre hay que empezar desde el mismo lado. Si empezamos, por ejemplo, aquí desde arriba, pues todas tienen que ir desde arriba. No vale empezar después desde abajo, porque entonces puede que el dibujo no nos coincida y queda más bonito que coincida. Entonces, hacemos el primer golpe, alineando el dibujo. Va a ser poquito, esta tampoco troquela mucho espacio. Y vemos que no se mete apenas, ¿vale? Está muy cerca del borde, con lo cual no se come mucho espacio hacia adentro. Pero sí que tenemos un troquelado de como 1,2, que tendremos que tener en cuenta después para la medida de las páginas. Vale, continuamos troquelando, entonces ahora alineamos esto con el siguiente, apoyando en el reborde que tiene aquí, ¿lo oís? Entonces alineamos el dibujo y troquelamos. Y repetimos hasta acabar la página. Y ahora nos queda un poquito aquí, volvemos a troquelar y nos vamos a la parte superior. Y hacemos lo mismo, alineando por la parte de detrás y apoyando lo que nos queda aquí. Y así nos quedaría. Y esta sería mi parte de arriba. Ahora el resto de troquelados, de este lado. Ya he troquelado mis páginas, pero aquí una me ha salido un poquito mal. Como aún no he cortado el ancho de la página, puedo cortarle una tirita, repetir el troquelado y así no pierdo esta tira. Entonces, si supongamos que tuviéramos la cartulina muy, muy escasa, esta sería la página central, que es la más pequeña. Le damos por esta y ya está. Que no nos tenemos que agobiar, que equivocarnos nos equivocamos todos y todas. Y es sencillito. Vale. Ahora vamos a hacer la página central. Nuestra tira al final ha quedado un poquito más corta, pero no importa. Lo he alineado con la tabla de corte. Vale. Y así. Cuento, o sea, sin contar el dibujo, porque hay que poner el papel así y dejando el margencito, hasta aquí sería mi página. Luego el espacio, en este caso, como es la página central, no hay espacio entre páginas, que es la más fácil. Entonces, ¿cuánto le queremos dejar? Un centímetro y, por ejemplo, un centímetro y medio. Y ahora iría otro trozo igual, contando que tenemos que troquelar, que sería la página 15 y medio más, un poquito más ajustado, 15 y medio, 1 y medio, 1 y medio, vale. La segunda marquita, y ahora contaríamos hasta el borde del papel, que serían 16,7 más o menos. Cuento desde la marca, 16,7. Y ahora, aquí tendremos que troquelar. Hay que tener en cuenta, con lo que os he comentado, de que hay que empezar desde arriba. Alineamos el papel sobre nuestra tabla de plegado y donde hemos hecho las marcas de las páginas, haríamos nuestro lomo. Entonces sería aquí y muevo el papel sobre la tabla y marco otra vez, así. Aquí tenemos el lomo central
y nuestras dos primeras páginas, que serían cuatro caras. Las centrales, digo primeras, pero son las centrales. Ahora hay que hacer las que siguen hacia afuera. Y sería esta medida que hemos dicho, desde el borde hasta la página, 16,7 habíamos dicho, sí. Entonces yo marco a 16,7 desde el dibujo completo en mi caso, ¿vale? 16,7. Habría un espacio con esta página de, por ejemplo, pues medio centímetro. O un poquito más. No, medio centímetro está bien. Tampoco va a tener tanto volumen. Y si lo tiene, le damos un poquito más. 0,8. Vale. Ahora sería el lomo, que sería un centímetro y medio dejaríamos otros 8 milímetros y contaríamos 16,7. Esta encuadernación es una encuadernación en U y es muy fácil, solamente que como le vamos a poner bordes troquelados en los laterales, pues hay que contar también ese espacio y no estamos haciendo medidas de un centímetro y medio centímetro, sino que vamos jugando un poquito con el tamaño del álbum. Y ahora esto iría aquí centrado cuando lo vayamos a pegar en las dos marcas del lomo. Veis, tendríamos la holgura, que sería esos 8 milímetros, y las páginas. Ahora cortaremos por aquí y troquelaremos. Y como veis, la página central encaja dentro de la otra, así, y tenemos un margencito entre páginas. En la página central 1,5 y la lateral es 0,8. Y ahora tendremos que repetir el proceso con la página que sigue. Pegando las páginas desde dentro hacia afuera ya tendríamos nuestra estructura. Queda un lomo bastante ancho. Si no gustara tan ancho, habría que hacer la medida entre la separación entre páginas más pequeñita o ponerle menos páginas. Por ejemplo, si lo dejáramos en 3 páginas, ya nos quedaría un álbum bastante completo porque le vamos a poner más información por dentro, más solapitas y todo esto. Entonces nos quedan aquí, serían 1, 2, 4, 6, 12 caras. O sea que da para bastante. Yo lo he puesto todo, pues así lo llenamos de cositas. Vale, pues nada, ahora voy a pegar entre esto entre sí y vamos a empezar ya a decorar. Fácil, ¿no? Más o menos. Os dejaré todas las medidas bien escritas, no sé si en pantalla o en la cajita de descripción, para que si queréis hacer igual la estructura, pues que os sea más sencillo, porque yo me enrollo mucho, que es 0,5, 0, no sé qué.
pero es sencillo, es ir desde la página principal, desde la, de la página una vez troquelada, ir midiendo los espacios y el lomo. Vale. Y me olvidaba, antes de pegar voy a entintar, que si no lo puse mucho más complicado. Entonces voy a entintar papeles, porque los papeles van a ir prácticamente enteros, a no ser que queramos hacer otra estructura, van a ir prácticamente pegados así. ¿Vale? Entonces, a entintar un ratito y luego ya seguimos. Ya he entintado los papeles por la cara que se va a ver. He entintado pues cada uno de un lado y del otro, las tarjetas y las páginas. Al final no voy a poner 5 sino 4. Esta la utilizaré para hacer bolsillos y solapas. Así que así quedará más pequeñito y nos permitirá hacer un poquito más de estructura por dentro. Vale, entonces lo único que no va a ser locos en este proyecto va a ser el pegamento que yo uso, que es el Nubo. No es barato, pero a mí me gusta mucho como el resultado que da, y además es que con muy poquito pegamento pega muy bien. Entonces voy a empezar por pegar la estructura. Antes de pegarla, fijaos en cómo estén alguien intentando, vamos dando vueltas y vueltas, entonces que quede siempre la parte terminada del troquelado hacia arriba y la parte rota pues queda por debajo. Ya se quedan todos iguales, entonces ahora pegamos desde el centro y tenemos que ir comprobando que quede recto. Entonces ponemos pegamento. En el lomo. Y lo pegamos en recto lo más centrado posible. Para esta estructura, lo que vamos a hacer, para hacerla muy sencilla, es que el cartón forrado irá pegado aquí y aquí, y no tendremos un lomo tieso. Así que no vamos a empezar a decorar por la primera página, sino pues otras páginas. He hecho una pequeña distribución de las páginas. Primero he colocado las tarjetas por todo el proyecto, que eran en todos los huecos menos en la parte central, y luego he ido poniendo básicos más o menos decorados. Entonces lo parto con las plumas, esta aguada con los caballos y el yute, los nenúfares con la garza, no tengo ni idea de pájaros, el de cuello largo con más pájaros similares que van volando y ocupan todo el espacio, así un poquito, es ir combinando. Luego ya veremos si le pongo o solapa con imán o con cordoncito o un bolsillo, eso ya es al gusto de lo que, pues es de vuestra colección, si es la misma o es una distinta, de la gana que tengáis, de la pieza que tengáis, todo eso. Thank you.
Una vez que tuviéramos hecho el bolsillo, con uno de las tiras que nos han sobrado antes, habría que quitarle un poquito más de alto, ¿vale? Pero para hacer una tarjetita, por ejemplo, la podríamos hacer en doble. Entonces, nos llegaría aproximadamente hasta aquí. Marcamos por aquí, por ejemplo, y la vamos a hacer. Vamos a hacerla en doble, hemos dicho, y va a tener, pues, 12 es mucho. No, 12 está bien. 12 y 12, 24. Vamos a cortar a 24 y doblamos por la mitad. Le he hecho la tarjeta en doble de 24 por 13 de alto. Cabría bien. Y lo que haría es redondear las esquinas con la corner chomper en el tamaño de un cuarto. Y a uno le pondría papel a la espera de ver qué me queda al final. Como va a ser para fotos, pues de momento no me corre prisa. Habría que entintar cada vez. Y vale, y luego vamos haciendo pues lo mismo o similar en el resto de las páginas. En esta página vamos a hacer una solapa con imán. Entonces, vamos a aprovechar, seguimos aprovechando el resto, si no sería una tira de 15 centímetros de alto, igual que la página. Para poner la tarjeta que llevaría su imán aquí. Entonces yo lo pondría, si pongo dos imanes, mejor uno solo, simplemente para sujetar un poquito y no tan al borde para que luego no nos moleste ni se vea ni nada. Este pegamento está ya en las últimas. Luego del lápiz marcaría aproximadamente por donde voy a doblar. Esto está recto, más o menos. Por aquí voy a doblar y un poquito de margen para la pestaña, que la vamos a meter debajo del papel decorado. Y antes justo de pegar habrá que poner el imán que va en la cartulina. En esta página, aprovechando, yo voy a poner aquí esto, pero lo voy a hacer de otra manera. Lo voy a hacer un bolsillo con esto. Aprovechando que esto tiene la diferenciación entre el tablero y los nenúfares, lo que sea eso, pues voy a hacer un corte aquí, que lo reforzaré primero para que no se rasgue ni nada. Con una tirita del ancho de mi regla, por ejemplo, lo pondré por detrás. O por delante. Sí, lo voy a hacer por delante. Como un bolsillo de ojal. Os dejaré el enlace a un vídeo en el que lo explico esto en detalle, por si acaso quedas en dudas después de verlo. Pero vamos, no tiene mucha complicación.
y... Me he saltado la parte central para ver qué le hago después y paso a la que sería el cuarto espacio y si no, 3, 4, 5, el quinto espacio y voy a hacer una solapa hacia arriba, ¿vale? En esta siguiente cara vamos a hacer un bolsillo, en ese lado, quizás, sí, ¿no? En el exterior, exactamente. Vamos a pegar esto en recto, o sea, hasta el cual está así, y aquí vamos a pegar una parte superior y el bolsillo. Entonces vamos a poner una cartulina y le vamos a trocear también el borde superior.
Y en la última voy a hacer otra como esta que tiene el bolsillo de ojal, que es esta, con su tarjeta. Pegaremos, voy a hacer al revés, pegaremos la lisa aquí y aquí haremos la abertura. Estoy ya en las páginas centrales para las que había guardado dos hojas, pero aún me quedan más hojas. Entonces, lo primero que voy a hacer es, a ver, había aquí una por aquí que tiene, no tiene papel, le voy a poner aquí papel y también lo voy a poner en el interior de esta. Y luego ya voy a hacer estas dos. En las páginas centrales, que ya estamos aquí, voy a hacer en este lado un librito, puede que sea de más de una, o sea, más de una cartulina, de dos cartulinas de hecho, para poner muchas fotitos, y es un librito. Entonces, por esta parte, y luego lo pegaremos aquí por tres de los lados, y así tendremos un bolsillo. Voy a ponerle un fondo para que, como en la cartulina que tengo es más pequeña, también para que quede decore un poquito más. Y para no gastar un papel entero, voy a hacer cuatro tiras y las voy a pegar. Esto no va a ser muy complicado, yo espero que se entienda muy bien. De alguno de los papeles que me queda por aquí, le hago tiras, o como mínimo las laterales, para que se vea un poquito más decorado.
Para hacer el cierre del librito he preparado dos rectángulos. Este lleva dentro un imán, ¿vale? No he grabado bien, no pasa nada. Recortáis, pegáis el papel decorado y en medio el imán. Y entonces ahora pondremos una tira de cartulina que irá entre las dos piezas, así. Así, va a ir así, finalmente. Entonces, uy, madre mía, perdón, así, ¿vale? Así. Aquí haremos pliegues para que esto gire de aquí y de la vuelta. Pues eso es. Le he puesto un imán más para que esté más fuerte, no es necesario, pero sabéis que me gusta usarlos. Y me faltaría, que esto no lo he ni pegado ni preparado. Entonces, lo podéis haber hecho esto primero. Entonces, para preparar el cuadernillo que tendrá para 7 fotos, aquí no ponemos, ¿vale? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, fotos y crónicas. Bueno, es muy sencillo. Lo podemos hacer más elaborado, pero lo vamos a hacer sencillo. Cogeremos nuestras dos piezas. Haremos dos agujeros desde el borde a 1,5 y a 3. Y lo mismo. 1,5 y 3. En este caso sería desde el borde. Y ahora con una aguja, que es algo sencillo que todo el mundo puede tener, sobre todo si eres principiante y no tienes tantas herramientas, si tienes la crocodile, pues quedará más redondito y se forzará menos. ¿Vale? Pasamos de fuera, esto no es ni coser, ¿vale? Pero de fuera hacia adentro, dejando un cabo aquí, y haremos un nudito. Bueno, un nudo doble. Si lo queremos reforzar un poquito, le ponemos una gotita de pegamento en el nudo y ya está. Y haremos lo mismo en la parte superior. Y no serían 7 fotos, sino 6, porque esta es la parte de pegado. Yo me he puesto aquí a contar, entonces haríamos desde los nudos
pondríamos una línea de pegamento en U. Y generamos un bolsillo. Bueno, una línea más o menos. Ya está. Ahora lo pegamos centradito en nuestra página. Probamos el imán y lo rectificamos si hiciera falta. Ya está. Le he dejado un poquito de holgura porque se supone que si ponemos aquí 4, 5 fotos, 6 fotos que caben, esto va a aumentar un poquito, y por eso le he puesto dos imanes en la parte superior y una en la parte del cuadernillo. ¿Vale? Le he puesto unas pincitas para que se quede bien pegado. Si no, pues luego, como tiene la punta fina, lo remeto por debajo y lo remato. ¿Vale? Y ya tenemos esta parte. Aquí le he puesto dos bolsillitos, dos tarjetitas. Sobresalen un poquito, pero también sobresalen las tarjetas. Así está diseñado, pero podéis ponerlo un poquito más escaso y ponerle también un cordoncito y para poder estirar más fácilmente. Como esto es en vertical y esto es mucho, mucho más estrecho, entran y salen perfectamente. ¿Vale? Caben dos con sus fotitos. Bien, vamos a hacer la siguiente cara. Para la siguiente página voy a hacer algo similar. He preparado otro cuadernillo, también con dos cartulinas. Estas miden 21 por 13,5, y el pliegue lo haríamos a 10,5. Ya lo he entintado y voy a hacer ahora el agujero. Esto es un poco de abuso,
Tenía que haber puesto este imán más hacia arriba y así me hubiera quedado, pues, con un solo imán hubiera quedado sujeto, ¿vale? Pero he puesto dos, o sea que dos y dos, cuatro, y uno que es de refuerzo, cinco. No pasa nada, pero tenedlo en cuenta, no hace falta, pues, todo esto. Y sobre todo que nos choque con este imán, ¿vale? En todo caso, que no se repela, que se atraiga, o no sé cuál es la mejor manera, pero intentar que no coincida. Vale, voy a poner el papel aquí decorado y luego vamos a hacer ya las tapas. Hay también aquí una tarjetita. Una más. ¿Vale? Una más para cada lado y ya seguimos. Ya tenemos nuestras páginas terminadas. Bastante sencillo y pequeñito. Y no tan caro con los materiales que hemos utilizado. Mucha cartulina, eso sí. Tenemos solapas, bolsillos de hoja con tarjetas, bolsillos, libritos donde caben muchas, muchas fotos. Aquí hemos usado imanes. Es un poquito más, no tan sencillo, pero creo que va a estar muy claro. Aquí una solapita arriba, bolsillo otra vez y por último uno de ojal, sencillo, podéis hacer más en cada página dependiendo de vuestra colección y vuestros papeles. Y lo que son los cartones, vamos a necesitar dos cartones de 17 centímetros de alto por un ancho de 17 y medio, ¿vale? Los vamos a forrar en cartulina craft, la vamos a entintar los bordes y vamos a poner un refuerzo de tela en el lomo, pero solamente pegándolo. Entonces las tapas irán pegadas así, ¿vale? O sea, sencillísimo. Y para decorar un poquito, imitando alguno de las tarjetas que aparecen, voy a utilizar unos encuadres gordos, podéis utilizar el tamaño que tengáis. Voy a poner uno en cada esquina, sujetando el yute y alguna cosita más. Pues nada, esto es sencillo. Una cosa que se me olvidaba, como el interior de la encuadernación del cartón se va a ver por el álbum, intentar dejar un margen un poquito amplio, ¿vale? Vamos a ir al menos 2 centímetros para que cuando volvamos, pues se vea, o sea, se va a ver sí o sí, ¿vale? Pues eso, voy a usar cola de encuadernar para pegar el cartón a la cartulina. También podemos utilizar el tacky bien extendido. El nudo es que no me gusta tanto para superficies grandes, prefiero otro tipo de pegamentos. La parte más difícil de una encuadernación de cartón es estos piquitos que hemos dado de margen para que no se vea el cartón. Entonces, lo que yo suelo hacer es con la plegadera, con la punta, los meto hacia adentro, forzando un poquito pero sin romper, ¿vale? Y así nos van a quedar rectas las esquinas. Y ahora ya volvemos a poner pegamento.
No ha quedado mal. Mira, al final me he equivocado al poner esta tapa, la he puesto al revés. Bueno, y me ha tocado cambiar la cuerda de sitio. Bueno, no había llegado a poner, pero me había puesto la cuerda en el sitio que no era. Entonces, he cambiado los nudos, los he dejado solamente al final, ¿vale? Dos nuditos en cada lado, para que no me dificulte abrir hacer el lazo, ¿vale? Y ahora voy a hacer con los papelitos que me sobran, que son muy poquitos, la verdad. Estoy muy contenta. Me queda la tapa, las tarjetas cuadraditas, ¿vale? Seis de ellas, unas de las... cuatro de las rectangulares y unos poquitos trocitos. Aquí también unas poquitas más con madera. Bueno, eso me sirve para cuando vamos a poner las fotos, decorar un poquito el espacio que vamos a hacer. Y en mi caso voy a dejar voy a hacer alguna florecita para la portada. Hago taparé de lo que hay de diseño. Y en las tarjetas voy a poner una tirita, ¿vale? Para aprovechar un poquito más los papelillos. Que me quedan, los entintaré y los pondré aquí separaditos y pegaré solamente arriba y abajo. Y así podemos meter algo por debajo. Este es el papel que me queda al terminar el álbum. Entonces voy a hacer alguna florecita con los restos. Entonces, como no tenemos hoy ningún tipo de herramientas, vamos a recortar y vamos a hacer, pues lo ideal sería hacer tres florecitas, porque siempre se ponen grupos de tres, cosas así. Pero bueno, voy a hacer corazones que recortaré. Y luego pegaré en forma de flores. Yo tengo un tutorial con flores grandes, pues voy a hacer el mismo sistema. Y van a ser un poco, pues, a eso, a ojo. Entonces, nada, para hacer un corazón podéis hacer una plantilla y repetirla. O dibujar un corazón, más o menos. Ese tamaño está bien. Y haremos. Lo hago así el lápiz porque voy a cortar por el otro lado. O sea, voy a usar la otra parte del papel. Y así lo mismo. Para cada flor necesitaríamos por lo menos 8 corazones. Con más, mejor, pero bueno. Lo que podamos. Según la paciencia y todo eso, ¿vale? Ya tenemos nuestros 8 corazones recortados, entintados y con forma. Entonces, he cogido un circulito de craft y pongo pegamento. Y vamos pegando los corazones haciendo opuestos. Lo mejor que los más grandes queden abajo y los más pequeños arriba. Un poquito de paciencia para que se queden pegaditos. Estoy usando el nudo, con lo cual seca rápido, pero igual hay que tener un poquito de paciencia.
Bueno, chicas y chicos, hasta aquí el tutorial de un mini álbum con papeles de Ciao Bella, la colección Delta, una colección inspirada en la naturaleza, con unas medidas de 17 centímetros y medio de alto y de ancho total 18 centímetros. Un lomito que no existe, de 7 centímetros aproximadamente. Como yo quería que fuera económico y sobre todo para cualquier nivel de scrap, no hemos utilizado apenas herramientas, apenas, muy básicas, punzón, la regla, el cúter, no hemos utilizado, la única es la corner chomper, que soy adicta, pero bueno, podéis hacer las esquinas si queréis redondas con una moneda, con una alguna cosa con la que marquéis y luego cortéis. No hay problema, también se puede hacer todo en recto. Estoy muy orgullosa de cómo me han quedado las florecitas, que las hemos hecho sin troqueles. Voy a enseñarla de cerca. No sé qué pasa con mis luces últimamente, que se ve todo súper raro. Pero yo creo que os hacéis un poquito una idea. Hemos hecho 4 en rollito y 2 a base de cortar corazoncitos. Y para la decoración del exterior, cartulina craft, unos encuadernadores bien grandes, de todo lo que pueda, como siempre os dejaré información en la cajita de descripción, y papel decorado. He acabado con todo, salvo estas tarjetitas, la portada, que no tiene nada por detrás, y estos trocitos, o sea que también muy bien, para no quedarnos con restos, que no podemos hacer nada con ellos. El cierre con una cuerda, bueno, varias cuerdas en una, lleva 5 y un par de nuditos, y al final os he dejado los nudos al final para poder atar el lazo y que no me moleste. Y en el interior, este lomo es muy flexible, es como era para que fuera sencillito de hacer, las tapas van pegadas sobre la primera y la última página. Hemos hecho una encuadernación en U, que es la más sencilla de todas, después de las anillas. Entonces, tiene 6-8 páginas, ¿vale? Y entonces tenemos solapas, un par de bolsillos de ojal, pero creo que se entienden bastante bien. Esto podría ser lo más complicado, por así decir, aparte del troquelado de las páginas, que es algo sencillo, que no es tan caro de tener, una que os guste mucho y adquiriendo poco a poco, y le da un toque extra a los álbumes muy bonito. Bolsillos con tarjetas, que aquí caben un montón de fotos, he contado como más de 40, no muy grandes, evidentemente, pero de 9x13 es el tamaño máximo que nos permite. Las páginas tienen 15,6 dijimos de alto. O sea que no hemos cortado el papel, pues también es un proyecto bastante rápido, ¿vale? Y luego aquí tenemos las páginas centradas, que son las más elaboradas, que tenemos un imán que sujeta un librito de varias páginas, que está pegada aquí en la última página y nos genera un bolsillo. Hemos decorado un poquito las tarjetas, que podemos decorar por debajo, vale, o por encima, 2 tarjetas aquí y 2 en este librito, que es un poquito más pequeño que el anterior. También con su sujeción de imán, esta vez más grande, con las tarjetitas de la colección. Yo tenía el papel de 6x6 y la hoja de las tarjetas. Aquí lo único que he recortado sin márgenes. Bueno, y aquí también para decorar encima. La verdad que la colección es muy bonita, es muy dulce. Da calma, ¿vale? Son unos tonos muy suaves, nada de estridencias. Y bueno, aquí también página lisa, son todo paisajes, súper bonita, pájaros, bueno, todo tipo de aves acuáticas, una sola para arriba, con imán. Aquí también recto, un bolsillito con 2 tarjetitas más. Todo lo que decía la corner chomper, el troqueladito. Y aquí también una tarjeta. Esto es lo que es tarjeta de la colección. La hemos utilizado para destacar. Aquí no pondríamos foto, la pondríamos en el resto de los papeles. Son papeles con paja, con yute, bueno, imitando. Y aquí acaba el álbum. O sea, muy sencillito, vistoso. Así que nada, espero que hayáis aprendido algo conmigo, que os haya gustado, que os animéis a hacerlo. La verdad que ha sido uno de los proyectos más rápidos que he hecho. Contado con que hay que hacer el vídeo y todo eso y explicar, pero bueno, yo creo que ha quedado monísimo. Ya me contáis en comentarios qué os parece y si os vais a animar. Y si os animáis, hemos abierto con Las Cosas de Rosa y Mercedes Piqueras un grupo de Facebook
Scrap Deluxe. Os dejaré en la cajita de descripción también el enlace, pues os animáis a pasaros por allí y enseñaros esta y cualquier otra idea que hayáis puesto con vuestras manitas. Estamos abiertas a todo lo que sea scrap, manualidades, así que os esperamos. Muchas gracias y hasta muy, muy pronto. Adiós.